acá en la plazoleta del Parque de San Isidro de El General. Este viernes 7 de septiembre se llevará a cabo la Feria de Emprendedores Pérez Celedón 2018. Aproximadamente unos 20 proyectos emprendedores de todo el cantón serán expuestos acá. ¿De qué se trata este proyecto y esa iniciativa que está promoviendo la Municipalidad del Cantón? De eso nos habla Cristian Ugalde, funcionario y encargado de la Oficina de Promoción Turística. Esta feria va a ser aproximadamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde, donde vendrán gente desde la finca La Broca, que va a traer su finca móvil. También van a estar gente que hace cosméticos, degustaciones de comida, emprendedores que participaron en la rueda de negocios de Chiriquí, que estuvo muy interesante, ahí estuvimos nosotros apoyándolos. La idea de esto es que ellos se vayan dando a conocer y vayan creciendo, y también de parte de la municipalidad y algunas empresas privadas que también nos han prestado la colaboración en este asunto. Es ir creciendo todos, apoyándonos unos a otros, quitar la rivalidad que hay, de que no ayudarnos, sino más bien hermandarnos y ayudarnos y colaborarnos. ¿Cuántas empresas van a estar? Alrededor llevamos, bueno, emprendimientos más que todos, llevamos 20. En este alrededor de 20 tenemos ya contabilizados, solo nos faltan algunos otros que van a estar. ¿Va a haber exhibición y venta también de productos para aquellos que se acerquen? Bueno, más que todo exhibición, porque acuérdense que tenemos una situación a nivel de plazoleta, que hay un convenio de la Cámara de Comercio de que no se pueden realizar ventas, más que todo exhibición de los productos. Con esta iniciativa lo que se pretende es destacar esos proyectos, esos emprendedores que están surgiendo en diferentes localidades generaleñas. De esto nos habla la funcionaria Karen Arias de la Oficina de Empleabilidad. Bueno, ese día tenemos a varios emprendedores de acá, de nuestra zona. Esa actividad es muy importante. Si nosotros queremos fortalecer nuestra economía, que nuestra economía sea más estable, necesitamos apoyar a todos esos empresarios, pequeños emprendedores, hombres y mujeres, que tienen ideas productivas, ideas nuevas, ideas muy innovadoras, que pueden aportar muchísimo al cantón, que nos van a generar recursos, que nos pueden generar empleo, que es lo que necesitamos acá en la zona. Y es que también este proyecto cuenta con todo el apoyo de la administración municipal. En ese sentido nos habla la vicealcaldesa Magda Méndez. Exactamente, esa feria de emprendedores, a mí me corresponde impulsarla y apoyar a don Cristian, porque es parte de esa oficina de turismo que está emprendiendo con otros grupos aquí, porque hay mucho emprendedurismo, mucha gente que quiere emprendedurismo, nosotros queremos apoyar porque en esos eventos aparecen muchas mujeres, aparecen jóvenes, aparece gente que está comenzando, ¿verdad? Y que hay que darle la oportunidad. Así que todos quedan muy cordialmente invitados para que este viernes se acerquen acá al Parque de San Isidro de El General y apoye todos estos proyectos, estos emprendedores, quienes van a mostrar todos sus productos en esta feria organizada por la municipalidad.